En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Proclamad día tras día la victoria de Dios, contad a los pueblos su gloria. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Afianza en nosotros, Señor, aquella fe con la que San Bartolomé, apóstol, se entregó sinceramente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló diciendo: «Mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al poniente, 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Normalmente el capellán español comienza haciendo al principio de la misa un saludo de los distintos grupos de peregrinos que acuden al santuario de Fátima, de españoles, en esta misa de españoles, etc. No se encuentra en este momento, excusamos su asistencia, pero nos damos todos por saludados, entendiendo que la mayoría de los participantes aquí pues somos españoles. Y no en último lugar, pues saludamos a nuestros sacerdotes, que ya veis que en número tan grande estamos concelebrando en esta misa. Seguramente muchos de vosotros habéis venido con ellos y ellos os atienden espiritualmente. Lo primero que hacemos después de estos saludos es resaltar que estamos representando a España delante de la Virgen de Fátima para pedirle por tantas necesidades en este momento tan delicado que todos estamos viviendo y que conocemos sobradamente. Y en el corazón de María, además de poner todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, vamos a tratar de meditar un poquito esta palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la fiesta del apóstol San Bartolomé o Natanael, que es el nombre con el cual él aparece en el Evangelio y le conocemos así en la Escritura. En primer lugar, el Evangelio de hoy. Jesús le llama. Estamos quizá acostumbrados a escuchar la vocación de los apóstoles y nos parece pues algo normal y corriente. Pero qué grandeza que Dios llame no solamente a un hombre, sino a todos los hombres a seguirle en distintos grados, caminos y vocaciones. Dios mismo, en Jesucristo, nos llama a seguirle. Y qué verdad es que muchos le siguen, pero otros no escuchan su voz, o escuchan su voz y no le siguen. Por lo tanto, pedimos a María, entrando en su corazón, que todos los hombres escuchen la voz del Señor y todos le sigan, cada uno en su vocación. Y esta llamada al seguimiento podemos considerar que encierra tesoros mayores, como Cristo le dice a Bartolomé al final del Evangelio: verás cosas mayores. No le llama simplemente a ser su siervo, sino que le llama a ser uno de los suyos, de sus íntimos, más todavía, uno de sus amigos. En las laudes de hoy se repetían en las antífonas esta llamada de Jesús: vosotros sois mis amigos, si vosotros sois mis amigos. Por lo tanto, Cristo nos llama a ser sus amigos, los que conocen su intimidad, sus pensamientos,
su voluntad, su corazón. Somos los amigos de Jesucristo. Y somos los amigos de Jesucristo para ser como Jesucristo. Por eso le pedimos al Señor que haga nuestro corazón semejante al suyo, que nos haga amigos suyos de verdad. Y la cumbre de la amistad es llegar a ser esta figura de la Iglesia que hemos escuchado en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo era la Iglesia? Aparece como la novia, como la esposa, toda adornada de virtudes, toda llena de santidad. Esta es nuestra vocación, la santidad. Los amigos de Jesucristo estamos llamados a ser santos. Y si lo queremos más en concreto, miramos a la Virgen Inmaculada, que es imagen, tipo de lo que toda la Iglesia quiere llegar a ser. Ella es la sin tacha, la preciosa delante de Dios. Esto queremos llegar a ser los amigos de Jesucristo. Por eso venir al santuario de Fátima en peregrinación es renovarnos en nuestra vocación cristiana, en nuestra vocación sacerdotal. Y para ello, qué bien que tengamos a tantos sacerdotes disponibles y una capilla de la reconciliación para quitar de nosotros pues todas esas cosas que afean nuestra amistad con Jesucristo. Todo aquello que nos impide ser esta novia, esta esposa del Cordero. Aprovechemos esta peregrinación para hacer una estupenda, una santa confesión. Sin ningún miedo, como siempre, porque el que nos está esperando allí es nuestro amigo, el que mejor nos conoce, el que ya lo sabe todo, pero está esperando que se lo contemos para que, reconociéndolo, podamos quitarlo de nosotros. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Antonio y por todo el Episcopado Universal, para que llenos del Espíritu Santo transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los enfermos, especialmente los enfermos a causa del coronavirus. Pedimos por todo el personal sanitario. Pedimos también por el eterno descanso de todos los difuntos, por el consuelo de todas las familias y por el fin de la pandemia. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe y que la Virgen Inmaculada, Santa María de Fátima, te presenta, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alta y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda la Santa Iglesia. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bartolomé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el Señor. Gracias.
Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Te pedimos que sea para nosotros auxilio para la vida presente y la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vamos a consagrar ahora a la Virgen y vamos a consagrarle nuestras familias, nuestras comunidades cristianas y, sobre todo, todas nuestras necesidades. Se las dejamos en su corazón. Cantamos la salve. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii ebre, a te suspiramus, gementes et clentes, in ad lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, y los tuos, misericordes obulos, haznos converte. Eye Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, el Señor esté con vosotros. Bendigo ahora todos los objetos religiosos que deseéis. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. A tres pastorcitos, la...